Sir John, no se
No jugué a los dados más de 7 veces por semana. No fui al burdel más que una vez cada cuarto de hora. Pagué lo que debía en 3 o 4 ocasiones. Y vi con orden y con medida. Ahora vivo sin orden, sin razón y sin medida. Pues es que está tan gordo, señor, que por esa razón no le queda ninguna medida. El que tú remedies tu cara, yo remediaré mi vida. Tú, Bardol, eres el caballero de la lámpara flamante. Te pusiste en la nariz el faro que nos guía. Oiga, señor, si mi cara no le hace ningún daño. Lo sé, lo sé. Pero en cuanto veo su cara, me acuerdo del fuego del infierno. Es una lámpara eterna, una fogata perpetua. Pero por lo que he pagado por el jerez que te tomas, ya me había comprado miles de velas. Yo soy el que ha mantenido ardiendo el fuego de esa salamandra que tienes por nariz desde hace tantos años. ¿Qué tal, mi muchacho? ¿Qué aires te traen por aquí? Ya vamos a marchar. ¡Alteza! ¡Le ruego una palabra! ¿Qué me cuenta, señora Ramírez? ¡Escúcheme! ¡No! ¡Mejor escúchame a mí! La otra noche me quedé dormido aquí y me vaciaron los bolsillos. Esta casa está hecha un burdel. ¡Te escuchan todo! ¿Y qué se te perdió ya? No me lo vas a creer, Hal, pero 3 o 4 pagarés de 40 libras cada uno. Y un anillo con el sello de mi abuelo. Una baratija como de 8 peniques. ¡Eso le dije! Y también que mi señor dice lo mismo. Pero se puso a decir pestes de su alteza, como el mal hablado hereje que es. Y también dijo que le iba a dar de palos como un perro. ¿Pero cómo? ¿No puedo creerlo? Si miento, ni soy fiel, ni soy honrada, ni soy mujer. Y por más que parezca mujer, doña Rapidín es una bestia por negarlo. ¿Cómo que bestia, señor? ¿Cómo que bestia, señora? ¿Pues una nutria? ¿Por qué una nutria, ya? Una nutria no es de tierra, no es de río. Así que uno no sabe por dónde se mete. ¡Patán!